Veremos en qué dirección se ha tomado todos los objetivos de Acumar en este año muy particular, porque este 2020 con el COVID-19 para todos es un año muy particular y para lo que es gestión ambiental también. Así que bueno, entrevistaremos, como te dije, a Martín Sabatella. Estamos esperando que se conecten y vamos a tratar también de desandar un poco el camino en lo que es la gestión de esa extensa cuenca. Esa extensa cuenca porque 14 municipios comparten la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una cuenca que tiene mucha problemática, pero también es uno de los íconos a nivel nacional en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos siempre de medio ambiente, se nos viene a la cabeza la cuenca Matanza-Riachuelo. A ver si lo tenemos ahí a Martín. Lo vamos a conectar. Estamos esperando ahí la conexión hoy. Hola. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Otro gusto. Un gusto, gracias por compartir un día sábado, una modalidad nueva. Entendemos que este 2020 hay mucho trabajo. De hecho, entiendo que ayer, Día del Trabajador, no han descansado, ¿no? No, la verdad es que este momento que estamos viviendo es, la verdad, ha afectado, ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, más allá de, obviamente, de celebrar el Día del Trabajador, obviamente, en el contexto actual, todos los días son iguales en términos del trabajo, del esfuerzo, de la cabeza, de poder actuar o pensar sobre lo que estamos viviendo, que objetivamente es muy... que tenía que estaba planificando el llegar a al gobierno, tenía que planificar la gestión, no tenía pensado ni previsto que iba a suceder semejante cosa, ¿no? No, Por lo tanto, esto nos ha sorprendido a todos. Estamos hablando de un tema mundial, además, no solamente acá, en el mundo. Por lo tanto, está todo el mundo atravesado y afectado por esta pandemia, y eso obliga obviamente un esfuerzo excepcional del conjunto de los que estamos, por supuesto, con responsabilidad en el Estado y y en el manejo de la cosa pública, pero del conjunto de la sociedad también, ¿no? Del conjunto de nuestro pueblo. De hecho, hay una clara conducción y autoridad presidencial y hay un claro acierto en el manejo por parte del presidente de la nación, y hay un pueblo además que ha respondido mayoritariamente bien en construir una conducta de responsabilidad, de cuidarse, entendiendo que cuidarse es la manera de cuidar al otro y cuidar al otro es la manera de cuidarse. Así que bueno, creo que todos estamos afectados por esto, que en definitiva, por supuesto, va a tener consecuencias sanitarias, ya las tiene, consecuencias económicas, también consecuencias sociales, consecuencias culturales. Esto es una huella profunda en nuestras vidas y en nuestra historia. Pero como dijo el presidente, lo primero, por supuesto, lo primero es cuidar la vida. Martín, justamente yo cuando recién te estaba presentando, mientras empezábamos la transmisión y estábamos esperando conectarte en esta nueva modalidad, hablaba de que tenés una extensa carrera política, que la verdad que creo que llegaste a un sillón, que es el sillón de la presidencia Kumar, un ícono en el tema ambiental en la Argentina, y este COVID-19 me parece que a Kumar también le pide que cambie la dirección de sus acciones. ¿Cómo ha sido tu llegada a Kumar y vos ibas a desarrollar seguramente algunos objetivos ambientales, políticos, y con la llegada del COVID es como que tuvieron que pegar un volantazo y realizar otro tipo de acciones? Todo el mundo, todo el país, todos los organismos públicos, el mundo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que rápidamente había que incorporar esas novedades y recalcular muchísimas cosas. Vos me decías, a mí me tocó llegar, obviamente, al gobierno, con el orgullo de ser parte del gobierno que preside Alberto Fernández, este gobierno que encabeza Alberto con Cristina, el orgullo, por
supuesto, de ser parte del equipo que ellos conformaron y conforman, con una tarea que, por supuesto, es un gran desafío, pero, por supuesto, a lo poco tiempo todos estamos atravesados por esto. Entonces hay que recalcular en función de esta urgencia, de esta emergencia. Y vos hablabas de mi historia. Sí, la verdad que, aunque es distinto, de reencontrarme con la gestión de Morón. Yo, bueno, acabo de cumplir 50 años, milito desde los 13, hace 37 que milito, y asumí la intendencia de Morón hace 20 años, y fui 10 años intendente de este municipio. Y yo decía que cuando llegué a Cumar me recordó mucho el tema de la intendencia, de esos 10 años de gestión local, porque si bien esto es un territorio distinto, es un territorio más amplio y tiene una finalidad distinta en términos de que tiene un objetivo específico que tiene que ver con el saneamiento de la cuenca Matanzas-Riachuelo, lo que es cierto que tiene un anclaje territorial, tiene un territorio que abordar, que en eso se parece, me recordaba mucho el tema del municipio a mí, ¿no? Que es un abordaje territorial, y además también me ética, porque hay muchos temas que se cruzan en el territorio, ¿no? Entonces, tiene esa cosa de la cercanía, de la democracia de proximidad, democracia de cercanía, que tiene el gobierno local. Por eso no se puede pensar las políticas de Acumar sin los intendentes y las intendentas, sin los gobiernos locales, además del gobierno provincial y el gobierno de la ciudad, por supuesto, como un ente interjurisdiccional, pero además hay mucho de anclaje territorial, y eso se hace con la articulación permanente con los gobiernos locales. Pero, Martín, supuesto, justamente vos hablás de articulación ahí, y hablás de cómo te movés con los municipios. Hay 14 municipios alrededor de la cuenca. ¿Cómo asisten hoy ustedes en épocas de COVID a estos municipios, y cómo asisten también a las organizaciones que trabajan dentro de la cuenca? Porque me parece que hay una articulación muy importante en el trabajo político ahí, ¿no? Sí, primero que nosotros definimos ya de entrada, previo a la pandemia, que el trabajo en Acumar es un trabajo de articulación. En realidad, Acumar es un organismo que tiene mucho de eso, mucho de articulación, tanto de articulación territorial con los gobiernos locales, con los intendentes, con los municipios, con las intendentas, para ese anclaje territorial profundo, como la articulación interministerial, porque es multidisciplinario lo del abordaje. Entonces tenés temas de vivienda, de obra pública, de saneamiento, entonces temas con el Ministro de Obra Pública, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ambiente, o con AISA. Entonces hay un abordaje interministerial también, porque lo que se hace en el territorio, el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, tiene que ver con la aplicación de ejecución en el territorio. Por lo tanto, hay una suerte de articulación ministerial y articulación territorial. Y esto ya lo decíamos, esto más allá de la pandemia, o sea, como definición conceptual de cómo abordar las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de Acumar. Entonces nosotros construimos, obviamente, una relación muy de cercanía con los gobiernos locales, y cuando, obviamente, llega la pandemia, esa relación de cercanía ya estaba construida, porque fueron los primeros pasos, si se quiere, en la gestión, fue definir planes comunes con esos gobiernos locales. Cuando aparece la pandemia, obviamente, ahí hay dos grandes ejes, para no aburrir, hay como dos grandes ejes que están vinculados al tema de la pandemia que atraviesa Acumar, si bien hay varias otras cosas, pero como dos grandes ejes, que es toda el área de salud. Acumar tiene todo un área vinculado al tema sanitario. De hecho, hay una dirección de salud y educación, porque hay temas vinculados a la salud, y por supuesto también desde con áreas epidemiológicas vinculadas al tema de la contaminación, y vinculado al tema de los efectos de la contaminación y los efectos ambientales, ¿no? Esa es la perspectiva, claro, cual está creada. Pero digo, desde cuando llega esto, bueno, ese equipo está. Entonces, vos tenés centros de salud ambiental en los territorios,
tenés unidades de salud ambiental en los territorios, como tenés también tráilers sanitarios que son sumamente importantes para el trabajo territorial, que cuando llegamos, la verdad, yo no tengo ganas de hablar para atrás, sobre todo sabiendo todo el trabajo que tenemos por delante, pero la verdad que estaban destruidos y abandonados. Algunos estaban en manos de la provincia, otros teníamos directamente en Acumar, y lo que hicimos fue poner a disposición de la autoridad sanitaria los recursos del área de salud de Acumar, a disposición de la autoridad sanitaria nacional, la autoridad sanitaria provincial y también de la ciudad. Y de hecho esos 12 tráilers sanitarios, en general, a grandes rasgos están definidos el lugar por la autoridad sanitaria provincial, el de ciudad está en Cava, obviamente, y después hay uno que está en la Villa 2124, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después los otros están haciendo lo que se llama el triage, que es, para hacerlo más sencillo, la clasificación previa antes de entrar al hospital, para definir según las patologías en el sistema de salud hacia dónde encaminarlo, justamente para que en el marco de esta pandemia no mezclar patologías distintas, entonces detectar rápidamente lo que puede llegar a ser un sospechoso de COVID para ir por un circuito en el hospital distinto a otro. Entonces, esa clasificación, yo no soy médico ni soy trabajador de la salud, pero digo, entendiendo esto, entonces esos tráilers sanitarios puestos a disposición de la autoridad sanitaria están en distintos hospitales de la cuenca. Entonces se han puesto en hospitales provinciales y eso está funcionando. Los tuvimos que recuperar rápidamente y lo pusimos. Yo tengo el listado, ¿no? En Almirante Brown, bueno, en Avellaneda, en distintos municipios y también en la ciudad. Y después, todas las estructuras de todos los equipos de sanitarios, todos los equipos de salud que están en las unidades de salud ambiental, los pusimos también a disposición de la autoridad sanitaria municipal, o sea, los recursos sanitarios puestos a disposición de quien tiene la responsabilidad de conducir la estrategia sanitaria, que en el caso de la provincia es la autoridad sanitaria provincial, y a su vez en los municipios las autoridades de la nación. Pero bueno, eso es lo que pusimos nosotros también a disposición, como además de los trailers, también los gazebos de atención sanitaria en la cuenca, que también tienen refuerza en esos trailers, o pueden también cumplir esta función de espacios para el triaje o para la clasificación. Vos, Sí, Martín, sí. ahí decías que, bueno, que en este eje, uno de los, digamos, de los temas principales era lo sanitario y el tema educativo. De lo sanitario, ustedes con la instalación de unidades sanitarias han cumplimentado y están colaborando, ya sea con Nación, provincia y los municipios. Y en el tema educativo, en una cuenca tan extensa, ¿cómo vienen trabajando en este primer eje? No, a ver, en salud eso, también una cosa más, también hay trabajadores que están colaborando en las distintas unidades sanitarias, como también en el Malbrán, porque han ido a ayudar a algunos profesionales de Acumar al Malbrán. Los dispositivos sanitarios que teníamos a disposición de la autoridad sanitaria que está llevando adelante esto. Con respecto al tema educativo, también nosotros lo que hicimos fue, teníamos una cantidad de programas que son de proximidad, que son de presenciales, y lo que hicimos es darle un vinculado sobre todo el tema de educación ambiental, como para poder hacerlo desde tu casa. Entonces es como complementar también o ayudar a esta decisión del presidente de la Nación, ejecutada a través del ministro Trotta, de continuar la educación a distancia en los hogares, bueno, también nosotros pudiendo colaborar desde algunas herramientas que también le puedan dar a los pibes o pibas, en este caso también adultos, poder
participar de mecanismos o de programas de educación ambiental desde tu casa. O sea, básicamente la preocupación central fue decir, bueno, acá está, llegó esta pandemia, llegó la cuarentena, hay cosas que son tareas esenciales, como es, por ejemplo, todo el tema de salud, esenciales, por ejemplo, que tiene que ver con la limpieza, que no se podían dejar de hacer. Entonces, tanto la limpieza del espejo del agua como de las márgenes de la cuenca, tanto del cauce principal como de los arroyos, que eso se hace en algunos casos con empresas contratadas o con cooperativistas, según el caso, según las características de lo que hay que limpiar. Y bueno, y en ese caso eso funcionó sin parar, porque eso son tareas esenciales. Siguen trabajando porque hay muchas empresas de servicios ambientales que hoy no están trabajando con digamos, al ser no son esenciales algunas empresas de servicios ambientales. En el caso de Acumar, ¿ustedes siguieron haciendo la limpieza de espejos de agua? ¿Siguieron limpiando márgenes, digamos, el trabajo que venían desarrollando? Nosotros nos parece que bueno, sí, nosotros lo clasificamos como tareas esenciales desde el primer momento, entendiendo además que, de verdad, claramente, no hay duda que son esenciales en el sentido de que si estás hablando de que hay una pandemia, hay un virus, o sea, la situación de limpieza, la situación, no puedes abandonar eso, no puedes abandonar no solamente la limpieza de las márgenes de la cuenca principal y los arroyos, sino que también hay limpieza o hay un tratamiento de residuos. Además, está esta pandemia, pero además está el dengue, que por otro lado, los programas vinculados a la fumigación, a la limpieza, al desmalezamiento, todo eso continúa porque son tareas esenciales. Entonces, hay tareas esenciales que muchas del equipo de salud, o es el tema de limpieza, y hay otras tareas que son importantes, que no necesitan lo presencial y que también podíamos colaborar desde lo virtual, por ejemplo, el tema educativo, educación a distancia, con programas que puedan servir. Eso, la verdad, que ha sido también importante, ¿no? Volviendo a la parte técnica, recién hablabas de la importancia de seguir con la recolección de residuos. ¿Vienen desarrollando un trabajo importante? ¿A vos te preocupaba, como a la provincia y a la nación, el tema de los basurales? ¿Cómo han desarrollado el programa de GIRSU dentro de la cuenca? No, bueno, estábamos en plena reestructuración o reorganización del tema, ¿no? O sea, estuvimos haciendo un relevamiento de los puntos de cada uno de los distritos, estuvimos estudiando eso, estábamos repensando también algunos sistemas. Hubo casos donde hubo municipios que han tenido una acción proactiva y que funcionan muy bien. Hubo casos como en el San Vicente, cuando llegamos, el gobierno anterior lo había abandonado absolutamente y lo que era un ecopunto se había convertido en un gigantesco basural. Entonces lo tuvimos que limpiar rápidamente y como empezar desde cero. Bueno, ahí hay varias cosas distintas, pero estábamos en pleno estudio, en plena discusión de eso. Lo mismo que la continuidad de un montón de temas vinculados a los objetivos de Acumar, que en el marco de la pandemia han quedado medio como en un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso. En el marco de la pandemia avanzamos, como por ejemplo con un protocolo especial pudimos avanzar en alguna situación crítica que vivían al lado del riachuelo, por ejemplo en barracas, y que además están vinculadas al tema de la pandemia porque necesitábamos darle soluciones, etcétera. Pero hay otras cosas que, bueno, están media como en paréntesis, otras que están, insisto, como todo el país, en cuarentena, porque hay como un eje central que obviamente nosotros tenemos que colaborar, que es el quedarte en tu casa, el mantener la distancia, y en todo lo que se pueda hacer en términos virtuales, hacerlo en términos virtuales, de oficina desde tu casa. Pero ese es el
es el ordenador, quédate en tu casa. Después, insisto, tareas esenciales que no se pueden abandonar y tareas específicas que hacen al abordaje de la pandemia. Hicimos un análisis con el equipo nuestro, ACUMAR, bueno, esto puede parar, esto no se puede parar, pues son tareas esenciales, y esto además puede colaborar con la estrategia vinculada a la pandemia. Justamente vos recién decías, y no podemos perder de vista, que seguramente esta pandemia nos puso en otro eje y nos cambió, digamos, los objetivos comunes los objetivos principales que tenías para poder atender lo que hay técnica. ¿Y cómo asisten a las empresas o a los municipios que tienen que llegar a realizar algún trámite que antes lo asistían de manera física dentro de las oficinas de ACUMAR? ¿Han provisto de algún mecanismo virtual? Todo lo que se pudo hacer virtual se mantiene, y otros temas que se han, como ha pasado, virtuales, que sí, que vos podés mandar y se reciben, y otros temas que se han, caso vencimiento, que se han prorrogado vencimientos, obviamente. Digamos, como funciona el Estado en general. Sí, que de hecho han prorrogado los vuelcos industriales y los... O sea, hay cosas que se han prorrogado los vencimientos y hay temas que se han planteado la recepción en términos virtuales. Lo que no hay ninguna duda, insisto, como decíamos al principio, que esto nos ha cambiado el eje de trabajo en la urgencia, en lo cotidiano urgente. Y también yo creo de verdad que se viene un debate que va más allá de ACUMAR y más allá de todo, un debate también de cómo ha quedado muy al desnudo la incapacidad de ese capitalismo salvaje, voraz, ese modelo neoliberal, extractivista, voraz, especulativo, financiero, ha quedado en el mundo, claro, la incapacidad de dar respuestas a las necesidades de la humanidad. Y ha quedado más claro también, y yo creo para el conjunto de la sociedad, me parece que se amplió la base de sustentación de quienes creíamos y seguimos creyendo en el rol del Estado, en el rol del Estado. Me parece que ahí ha quedado más claro a partir de estas cosas. Ojalá no hubiésemos tenido que pasar por esto, para que quede claro. Parece semejante pesadilla, pero ha quedado más claro eso, el rol del Estado, los económicos, culturales, ambientales, y es la importancia del rol del Estado como garante de derechos para pensar una sociedad que incluya y que contemple el desarrollo del conjunto, que no deje a nadie a la intemperie, que no deje a nadie afuera. La lógica de que el mercado sin Estado es mercado de ese neoliberalismo salvaje, especulativo, financiero y voraz, y ha quedado muy clara la importancia del rol del Estado. Y también ha quedado muy claro, me parece a mí, la importancia de construir sociedades más solidarias, más igualitarias, donde cuidemos más el presente y el futuro de todos y todas. Y en ese sentido también, por supuesto, la cuestión ambiental es parte de esa sociedad que, insisto, ojalá no hubiésemos tenido que pasar por semejante cosa, como la que estamos sufriendo, con la angustia y el dolor que esto significa, pero ojalá también podamos utilizarlo en construir sociedades, insisto, más solidarias. Martín, no cabe duda de que va a ser un gran desafío el post-pandemia, el post-coronavid, porque, como bien decías vos, vamos a tener que construir sociedades mejores, y de hecho en el trabajo sanitario y en el trabajo social se ve que el gobierno viene trabajando bien, que se vienen haciendo bien las cosas, pese a que nos han cambiado las costumbres, pero muchos se preguntan, después del COVID-19, vos al frente de ACUMAR, si vas a poder seguir haciendo inversiones para el saneamiento de la cuenca y si se van a poder continuar las obras, porque convengamos que después viene la parte técnica y además en un escenario económico complicado, ¿no? Sí, a ver, ACUMAR no va a ser una isla, la Argentina no va a ser una isla,
el Estado, sus políticas públicas, en el marco de la pandemia y lo que fuimos capaces de hacer para atravesarlo y las consecuencias que indiscutiblemente va a tener. Por eso decía, esto tiene consecuencias sanitarias, económicas, sociales, culturales, digamos, de nuestras propias costumbres de vida, digamos, no hay ninguna duda. Entonces, va a haber una situación difícil. Encima estás en algo con mucha incertidumbre. Si hay algo que caracteriza este contexto es la ausencia de certezas, ¿no? Entonces, es como navegar y construir el barco al mismo tiempo. Entonces, bueno, me parece que todos vamos a estar afectados por estas cosas, no hay ninguna duda. Después, seguramente hay cosas que van a continuar, y eso por supuesto, que ya está definido, ya está el financiamiento, ya está la plata, ya están como las obras de saneamiento, las mega obras de saneamiento que están en marcha, y seguramente otras cosas se verán afectadas y veremos. Entonces digo, pero eso Acumar no va a ser una isla en el marco de todo lo que suceda al Estado argentino, y la Argentina no va a ser una isla en todo lo que suceda en el mundo. ¿Cómo repensás, cómo reactivás todo lo que es un modelo de producción que cuide el trabajo, que cuide el empleo, que cuide el futuro de los argentinos y argentinas? Como tema central de cuidado, y además en ese marco también pensar el cuidado del trabajo, el cuidado de las empresas, el cuidado del empleo, y por eso todas las políticas activas que desde el gobierno nacional se han puesto en marcha. Así que, bueno, lo estamos haciendo bien, eso no hay ninguna. Me parece que ahí sí hay una cosa clara, que el gobierno ha actuado y el presidente, como capitán de este barco, ha actuado con mucha claridad, con mucha firmeza, con mucha sensibilidad social, con mucha preocupación y sensibilidad social y capacidad. Y bueno, y veremos ahora los pasos que se seguirán dando. Y nosotros, como parte de ese barco capitaneado por Alberto, ver consecuencias, no hay ninguna duda. Y en digamos, hace unos días vos te reuniste con Catopodis, el ministro de Infraestructura, para darle continuidad a las obras que se están realizando. Desde AISA, hoy dicen que van a recomenzar, digamos, a retomar las obras que se estaban haciendo en el famoso saneamiento de la cuenca. ¿Vos crees que eso va a venir demorado o que se van a poder cumplir los tiempos que tenían desde el Ahí saneamiento? nosotros, la mega obra Sistema del Riachuelo. saneamiento del pueblo, donde vos tenías como tres componentes de esa obra: la obra del colector, ¿no? La obra de la planta y la obra de ese, para que se entienda, ese gigantesco. Financiaba el Banco Mundial, mantuvo un ritmo de ejecución correcto, y lo que le tocó hacer al Estado en los últimos 4 años, lamentablemente se retrajo, se hizo muy lento, y por lo tanto había que poner en sintonía. Eso ya era un problema prepandemia que teníamos, que era la inacción de los 4 años anteriores. Y por eso avanzaron las dos partes de este esquema, que tiene que funcionar todo junto, pero las dos partes de este se ralentizó. Y eso es un problema porque ese sistema funciona con todo al mismo tiempo, ¿no? Ese problema lo teníamos prepandemia. Bueno, la decisión es poder avanzar. Ahora veremos cómo se reorganiza todo en función de esta situación. Pero siempre fue la decisión de organizar, y Malena también en AISA está haciendo un trabajo extraordinario vinculados a las conexiones domiciliarias, a las redes menores, para que se entienda cómo se extiende esa red en el territorio, y la red fina, las conexiones domiciliarias, bueno, todo eso, que estábamos en el medio de la planificación del trabajo, lo mismo que con el con
con María Eugenia, Bielsa, el tema de las obras de vivienda, que en muchos casos están muy avanzadas, hay grandes, hay varias obras que faltan porcentajes chicos, 10, 15, 5% de ejecución para terminarlas, así que nada, estamos trabajando para prepararnos cuando salgamos y atravesando obviamente este momento difícil, poniendo el cuerpo para y toda la gestión para cada uno del lugar que le toca colaborar en este en esta crisis que estamos atravesando. Cuando recién asumiste, navegaste con la señora Mendoza la cuenca, y quisiera saber vos como ciudadano, ¿cómo habías visto la cuenca en ese momento? Y si se puede saber, ¿qué intercambiaste con Beatriz Mendoza referido a la situación de la cuenca y qué ella te pedía sobre la posibilidad del saneamiento de la cuenca? A ver, primero, así que pareció sumamente interesante hacer esta navegación, que también es la primera vez que yo lo navegaba al río, y hacerlo con ella, porque bueno, tiene indiscutiblemente ha tenido, es parte de la historia de este trabajo que se está realizando. A ver, yo mi impacto personal, o sea, mi mirada, lo que me generó, primero, hay muchas cosas que vivirlas ahí presencialmente queda mucho más claro, o sea, se ve mucho más claro lo que vos, una cosa es sentarse, ver el mapa, ver las cosas, ver y navegarlo, verlo ahí. Yo tengo la sensación de que hay muchas cosas que se han avanzado seguramente en estos años y obviamente cosas que todavía faltan. Yo, por lo que voy reconstruyendo de la historia con las organizaciones sociales, políticas, también con los actores que están vinculados a este mundo y que tienen un protagonismo activo, con quienes vivieron históricamente estos procesos, con quienes trabajaron, con los trabajadores y trabajadoras del organismo, que tiene una memoria construida sobre ese esfuerzo, con mucho compromiso, y que tienen la camiseta. Creo que hubo un momento donde se avanzó mucho, hubo un momento donde se hizo poco, que yo no quiero, insisto, recargar para atrás, pero la verdad es que los 4 años del gobierno de Macri, que fueron una pesadilla en términos sociales y políticos y económicos para el país y culturales para el país, también impacta en todos lados. O sea, el desprecio por la cosa pública se ve en todas las áreas y también se ve en Acumar. Porque cuando llegamos estaban los trailers sanitarios tirados. Entonces eso es desprecio por la cosa que tienen, por los que más necesitan de la presencia del Estado. Eso se vio, yo no quiero recargar esto, quiero hablar de todo lo que veníamos hablando y hablar de para adelante, pero digo, lo que es cierto, entonces, que vos ves en ese proceso, cuando lo estudias, ves un avance de unos años, una suerte de estancamiento, o una cosa que ralentizó, o sea, más lento, con algunas cosas que se mantuvieron y otras que no, y el desafío de poner en marcha ahora todo lo que tenemos como objetivo. Que hay cosas, insisto, de corto, de mediano, de largo plazo. ¿Y Beatriz, puntualmente, qué te marcaba? Hay inversiones estructurales mucho más fuertes. No, ella me mostraba y me contaba su propia historia, y aprovechamos para que me cuente su propia historia, y estuvimos recorriendo también y mostrándome lo que cómo estaba la situación. Y ahí obviamente hay preocupaciones, que son todas las preocupaciones que tienen que ver con el saneamiento en términos integrales, que por un lado está las obras de infraestructura vinculadas al tema cloacal. Sabemos que hay un porcentaje muy alto de contaminación que tiene que ver con los efluentes cloacales, sabemos que hay otro porcentaje que tiene que ver con los efluentes industriales. Con los efluentes cloacales lo que hay que hacer es obra, hay que hacer obra de infraestructura fundamental, que hace a la salud, o sea, no hay ninguna duda. Cuando hablas de salud, uno habla de salud de una perspectiva integral. Entonces, eso que estamos haciendo y en obra y que hay que avanzar y hay que seguir profundizando. El tema también si vos navegás, ves que mayoritariamente el camino de Sirga se ha avanzado mucho en liberar el camino de Sirga, vos, y eso lo ves bien, porque estás adentro, vas en el barco en el medio y vas mirando los costados, ¿no? Sí, las márgenes se ven muy limpias.
se ven las márgenes muy limpias, excepto algunos lugares que yo creo que, bueno, que como que falta poco para terminar de liberar el conjunto de las márgenes, ¿no? No es tanto lo que falta. Sí, por supuesto, hay temas, soluciones habitacionales pendientes. Eso también es dinámico, porque eso también, la situación social, económica, no es que es una foto que queda fija, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un abordaje también profundo, y eso es lo que hablamos con María Eugenia, con Catopodis, con Malena. Pero digo, esas márgenes, y después además vi, porque una cosa es decir, bueno, ahí están los cooperativistas que están trabajando en las márgenes, otra cosa es ver a los cooperativistas trabajando en las márgenes, qué significa lo que hacen todos los días, qué tienen que hacer. Así que me pareció interesante poder ver eso. Y después también el tema del control industrial, que obviamente ahí hay un tema que tiene que ver con ejercer el poder de policía del Estado para control, con rigurosidad en términos del control para que no haya efluentes industriales que contaminen, y al mismo tiempo la decisión de acompañar a las industrias, a quienes tienen la voluntad de hacer las cosas bien, a quienes tienen el compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien, acompañarlos en procesos de adecuación de procesos industriales no contaminantes, o sea, acompañarlos, o sea, al que tiene ganas de hacer las cosas bien, al que quiere producir, trae a nosotros la idea de acompañarlo en todo lo que se pueda. Esto lo habíamos hablado también, no solamente el acompañamiento técnico de proyectos o de ideas, sino también lo habíamos hablado con Matías Culfas, antes del bombazo de la pandemia, ¿no? Habíamos varios encuentros con Matías, y los equipos están trabajando también en cómo desde el Ministerio de Producción acompañar a las industrias para los procesos de adecuación, porque no venimos a generar una contradicción en la idea de ambiente versus industrias, sino que queremos industrias que tengan cuidados ambientales, que tengan. Y desde Acumar, ¿se puede capitanear un proyecto de producción más limpia como se hizo en su momento, con el apoyo y, digamos, el acompañamiento desde el Ministerio de Culfas para que puedan desarrollar programa de producción limpia, tanto en ciudad como en la provincia? Porque problemas siempre que tenemos a veces son de que en ciudad no se controla, en provincia se controla. Por eso, ese es el objetivo, esa es la idea, hacernos cargo de eso desde el Estado, de no solamente de ejercer el poder de policía en términos de control, eso está mal, tener que hacer, sino que acompañarlo. Acompañamiento, darle herramientas. El acompañamiento que le da herramientas, y las herramientas son técnicas, son de asistencia técnica, son de acompañamiento para poder elaborar proyectos, o sea, de armarle equipos técnicos, y también los procesos que tienen. Todos esos procesos pueden ser por los insumos que usen, por las características de la producción, por las condiciones, por las plantas depuradoras que necesiten. Hay distintos elementos. Puede contaminar por los insumos y habría que revertir y repensar si no hay que hacer una adecuación de eso. Puede ser por los procesos mismos de producción, puede ser porque no haya planta de tratamiento. Bueno, todo eso implica una mirada técnica de saberes que te acompañen, y eso puede ser el Estado acompañando indiscutiblemente, y también créditos y acompañamiento de créditos, subsidios, cosas que puedan acompañar a las industrias para hacerlo. O sea, la vocación, la voluntad es acompañar a quien estaba dispuesto a entrar en procesos de adecuación para producción limpia, para producción no contaminante, que tenga un Estado presente, que los acompañe, que le dé una mano, que encuentra la posibilidad de asociarse en esa búsqueda de ponerse. Y además que jerarquiza su propia industria y su propia producción, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, este es el desafío, pero insisto, todo esto es lo que veníamos conversando, reuniones con Matías, reuniones con él, después, bombazo mundial, pandemia, COVID, y centrados ahora entonces en no abandonar todo lo que tenemos que seguir planificando para cuando salgamos de esto, no haber perdido el tiempo en el sentido de seguir planificando políticas públicas post-pandemia. Pero indiscutiblemente estamos atravesados por la pandemia, así que muy concentrados en esto. Y para cerrar, Martín, que ya nos quedan 5 minutitos, vos recién decías que el bombazo el COVID, te cambió la modalidad y la manera de trabajar, pero veo que
desde el búnker, ese virtual, siguen trabajando fuertemente a nivel político, ese hobby que tenés hace más de 37 años, siguen trabajando y te seguís relacionando con todo el país. ¿Seguís haciendo reuniones con las diferentes provincias todavía? ¿Seguís despuntando ese vicio? Bueno, sí, es parte de lo que hago de la todos los días, construcción, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, sí, más allá de la tarea que me toca en términos de gestión, también como presidente del Nuevo Encuentro, presidente nacional del Nuevo Encuentro, como una de las fuerzas políticas que conforman el frente de todos, sí, obviamente, seguimos también trabajando. O sea, lo que es cierto es que han cambiado las modalidades y tanto para la gestión de la cosa pública en mi función como presidente de ACUMAR, como presidente de una fuerza política que compone, que es parte del Frente de Todos, hemos incorporado estas modalidades, pero sí, no se ha cortado ni el vínculo, ni el trabajo, ni la planificación por el marco de la pandemia, sino que lo hemos resuelto a partir de estos nuevos mecanismos, que seguramente habrán, para muchos, lo incorporamos más seguido y van a quedar como parte de nuestro caso concreto, ayuda a vincularse, a pensar, a planificar, a trabajar vía estos canales. Pero bueno, es cierto que espero que podamos salir de esta lo antes posible y algunas de las reuniones hacerlas presenciales. Volver a la normalidad, ¿no? Y bueno, hay nosotros tenemos como pueblo esas costumbres, nos gustan los abrazos, los besos, los juntarnos, comer. Sí, creo que todos los argentinos lo que estamos muy faltos es de afecto, de ese abrazo, de ese cariño, ese mismo que siempre necesitamos. Martín, cortito. Pero esto también permite encontrarse, aunque sea virtualmente. Hobby política. ¿Qué otro hobby tenés, además de estar en la política, en la trinchera, como quien dice, con los compañeros? Mira, muy muy en el presente, yo si querés te digo, más allá de que me gustan hacer una cantidad de otras cosas, pero o distintas cosas, o el cine, o la lectura, o temas que... Pero es cierto que la militancia atravesó mi vida desde que tengo 13 años. Pero si vos querés estar, si querés, para hacerlo más en lo presente, si hay algo que me ha atravesado más personalmente, es que soy abuelo hace... El 7 de este mes, cumple 6 meses Rocco, así que estamos con Mónica viviendo el abuelazgo muy fuerte. Así que eso ha sido una de las cosas más maravillosas de este tiempo, el nacimiento de Rocco. Y eso se extraña, ¿no? El contacto con los hijos, con el nieto. Eso se extraña y también estos mecanismos, las llamadas virtuales o videollamadas o... Pero bueno, ya acabamos de ver cómo empezaba a sentarse para dar los primeros pasos o los primeros movimientos para gatear, y lo está lindo poder estar al lado presencialmente. Sí, pero bueno, si querés, una de las cosas que estamos, son estas cosas de la vida cotidiana que, bueno, que atraviesa no solamente, como hablábamos recién, lo político, lo laboral, sino también lo familiar y la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Sí, la verdad que es así, y esta cuarentena nos permite utilizar y empezar a manejar estas nuevas herramientas, que de hecho creo que es el primer Instagram Live que haces, así que bienvenido. En mi vida, nunca lo había hecho, pero nunca había usado el Zoom tampoco hasta hace un mes. Bueno, para tu tranquilidad, sí, salimos en el Instagram Live de Futuro Sustentable, salimos por el Instagram de la radio Ecomedios, hemos salido por YouTube, y este video seguramente te lo haremos llegar porque va a quedar grabado, así que agradecerte tu tiempo, y no queda otra que a seguir trabajando en una modalidad 24x24, pero es lo que COVID requiere, ¿no? Hay que quedarse en casa, todos los que puedan hacerlo, todo lo más posible. Algunos cada tanto tenemos que cuidarse y a cuidarnos entre todos y todas, y ojalá no hubiésemos tenido que pasar por esto, pero ya que pasamos por esto, ojalá salgamos mejores y construyamos sociedades más solidarias, más igualitarias,
más preocupados por el otro y la otra.